A raíz de un comentario fuera de contexto tomado de la serie Durmiendo con mi jefe, esto provocó que en redes sociales circulara una serie de descalificaciones en las que tacharon a Jorge Ortiz de Pinedo de racista y poco sensible, por lo que el comediante aclaró lo sucedido. Un programa que hice hace más de 3 años, ¿se acuerdan? Durmiendo con mi jefe, en donde hay un capítulo en donde en un momento determinado Marco Uriel interpreta a un director de cine y llega a verme después de muchísimos años y le pregunto, ¿qué andas haciendo? ¿Cine? ¿Cuál es tu última película? Y me dice, textualmente, él dice, los desgarrados de la frontera. Digo, ah, caray, ¿de qué se trata tu película? Dice, ah, unos hondureños que andan persiguiendo el tren, la bestia, para subirse y cuando se suben se desgarran. Y entonces alguien malinterpretó de una manera extraña y mala la palabra desgarrarse, que cualquiera se desgarra, un deportista, uno que corre, un futbolista, un tenista, cualquiera, con desmembrarse. Entonces dijeron que nos habíamos burlado de los inmigrantes y de la gente. Pues no es verdad, estoy con los inmigrantes de todo el planeta. Estoy triste por lo que pasa a los inmigrantes que están en México y que padecen vejaciones, que padecen robos, que padecen corruptelas, que padecen secuestros y hasta muerte. Ojalá y ustedes también me ayuden nada más a aclarar que ni soy racista, nunca se hizo con esa intención. Fue una mala interpretación de una persona que lo aventó a las redes. Y algún periodista, como hay algunos, no todos, que no investigan sino nada más duplican la nota, la aventaron. Y entonces, claro, así como la contaron, hubo a quien se ofendió y que me insultó y todo. Yo dije, bueno, respeto los puntos de vista de todo el mundo, ¿no? Me están llegando correos y twitters de gente de Sudamérica, de Centroamérica, hondureños incluso, que me dicen, ya entendimos, o sea, fue un malentendido y estamos con usted. Sabemos que una persona de carrera, respetuoso, y lo que ha hecho siempre ha sido divertirnos. También cómo tomar las redes sociales, que al final de cuentas también son importantes, pero se vuelven como muy... No, el problema de las redes sociales es que hay muchísima gente que en el anonimato te pueden decir lo que se les pegue la gana. Entonces, es muy peligrosa la red social porque hay quien se dedica a insultar, a amenazar, a inventar. Eso es bien peligroso. Entonces, las redes sociales hay un límite, ¿no? Cuidado con los niños, que están viendo a dónde se meten. Entonces, imagínense, cuidado con los adultos, o sea, no nos ataquen tan duro y tan feo. Ortiz de Pinedo también está muy feliz ahora que tiene proyectos en puerta. Mila de 10 iría el elenco, espero yo, completo. Para enero haríamos la segunda temporada y no sé si la van a pasar en Blim, en Distrito Comedia, en Unicable, en Las Estrellas TV. Pero ya me avisaron que ya se hace en enero. Ya estamos escribiendo, reescribiendo la historia. Porque yo tenía una segunda temporada, pero terminaba luego y continuaba. Ya pasaron 8 años. Entonces ya no puedo hacer la misma historia. Vamos a hacer una historia continuada, pero 8 años después. Con imágenes de Alejandro Robles, informó para La Cuchara, Ismael Matúa.